Esta es la cuna de Luis Álvarez Duarte, escultor e imaginero. Sevilla. Matrona riquísima que engendra artistas entre el caserío blanco y oro que se dibuja en un azul cielo y verde río. Tierra de singular evangelio. Casa de María Santísima. Y por estar más cerca del cielo y sin perderla de vista, el imaginero subió a Gines, balcón del verde aljarafe, con su laberinto de albas casas, rojos tejados y húmedos jardines de paz. Prometió a su Virgen de Guadalupe que saliera con peregrina belleza de sus manos, que así bautizaría a su primera casa. Y en efecto, bajo los tejados ocres, azules y blancos, al amor de faroles e imágenes, se remansa silencioso todo el íntimo mundo de Luis Álvarez Duarte. Un jazmirero lujurioso de blancos perfumes da entrada a la casa estudio. Al fondo el jardín extiende sus frescos de sombra y sol, bordeando el agua el verde césped, donde se yerguen orgullosas mexicanas yucas junto al remolino esmeralda y nostálgico de un frondoso sauce. Las estatuas esconden su presencia entre los setos. El molinete de la danza se estremece entre las perfumadas tuyas. Nimbado por las frondas, el estudio con ese misterioso aroma a madera herida y el acompasado y monocorde latir de martillazos en las gubias. En la paz de su quietud, trabaja Luis Álvarez Duarte. Entre sus manos, un tronco de ocre, cedro real y caoba del Brasil. En derredor, el olor del ciprés, la ancola, la caobilla y el pino de Flandes. Nací el día 22 de mayo del año 1950, por suerte en una huerta, preciosa huerta, del barrio de la Trinidad, llamada de los Granados, detrás justo del colegio de la Santísima Trinidad. Mis padres, Severiano y Fernanda, extremeños de pura cepa, fueron obligados, bueno, sobre todo mi padre, a venir forzosos a Sevilla, por cuestiones que ahora mismo no vienen al caso, pero que qué duda cabe que debo de agradecer y darle gracias a Dios, porque así nací en esta bendita tierra de María Santísima, aunque al mismo tiempo me siento muy orgulloso de mi estirpe también extremeña, de mi sangre. Mi hermano mayor, Juan Manuel, nace en Badajoz, actualmente vive y reside aquí en Sevilla. Mi hermana Ana María y yo nacemos ya aquí en la huerta de los Granados, y yo concretamente soy, vamos, bautizado en la parroquia de San Julián, precioso sitio, maravillosa cofradía también del Domingo de Ramos que sale de allí, porque pertenecíamos de allí, de la Huerta de los Granados, actualmente la calle Venecia, pertenecíamos a la parroquia del Señor San Julián. Y bueno, la vocación mía, yo diría que la vocación mía me viene desde palbulito en el colegio, ¿no? Cuando ya empiezo a dibujar, a ver los tebeos, no los cómics, sino los tebeos, como decíamos los críos de aquella época, y empiezo a ver al Capitán Trueno, empiezo a ver a los tebeos clásicos de los chicos, ¿no? Y a dibujar, y sobre todo después hacer las famosas bolitas de Nicli, Nacli, Cholacli, del juego de los niños de aquella época y de ahora también creo que juegan así.
en barro cocido y hacer figurillas de belenes, ovejitas, pavitos y sobre todo imágenes que representaran a la Virgen Santísima para sacarla en cruces de mayo. Pero no obstante, cuando la vocación mía de verdad entra fuerte en mi persona, es cuando por primera vez me pongo frente a la Virgen Dolorosa más dulce que creo que hay en Sevilla para mí, una de las más dulces, que es la Virgen de la Esperanza de la Trinidad. Ya cuando conozco y veo esa imagen, en los veranos los pasaba allí en el Colegio de la Trinidad, metido en la hermandad, ayudando en lo que podía, allí al viejo capiller Cabrera que había, y entonces esa Virgen me cautiva. Después, al mismo tiempo, ya un poquito ya más mayor, con 8 o 9 años, me acerco a ver a la pastora de Capuchinos, y cómo no, por las mañanas siempre me llevaban mis padres a ver a ese portento, a esa majestad, a esa reina, a esa señora sublime y bien modelada que es la Virgen de la Esperanza, de la Basílica de Santa María de la Esperanza de la Macarena. La Esperanza, como a mí me gustaba llamarla siempre. Entonces imagínense, ver a la Esperanza de la Trinidad y ver a esa Esperanza de la Macarena. Qué buenos comienzos y qué cosa más maravillosa para mí aquel crío, ¿no? Que siempre soñaba con hacer una Virgen para la Cruz de Mayo, o una Virgen de mayor, como yo decía, quería ser artista o imaginero de Sevilla. Bueno, pues pasa el tiempo, en una de las ocasiones que mi madre va a comprar a ese mercado de la Encarnación, precioso mercado, todavía recuerdo aquella señora, aquella Venus, que había con la fruta de la abundancia, una copia de una Venus griega, las flores de ramito, tan bonitas, qué bonita aquella plaza, maravilla. Entonces voy con mi madre, la acompaño para comprar una de las mañanas, que no había ido al colegio, no sé por qué. Y después de vuelta, pues tiramos por la calle Regina y cruzamos por la Casa de los Artistas. Entonces en la Casa de los Artistas, que da de Jerónimo Hernández a San Juan de la Parma, veo por primera vez en mi vida un taller de imagineros, nada más y nada menos que el don Francisco Buiza Fernández, gran maestro y gran conocedor, único, diría yo, de los grandes últimos que ha conocido la materia como nadie. Entonces, ya que yo se me queda impregnado, le digo a mi madre que parara un momento, que yo me quería fijar desde una puerta con tela metálica y cristal en un estudio pequeñísimo, pero con muchísimo arte. Ya me quedé impregnado. Ya entonces llegué a casa y todo mi afán era tirar por calle Enladrillada, calle Sol, Palacio de las Dueñas, o mejor dicho, San Román, Palacio de las Dueñas y Casa de los Artistas. Así me iba y en vacaciones ya habló mi madre con ese gran maestro y ya tuve la suerte de entrar allí a lo que yo quería, fregar pinceles, barrer virutas, ir a por los mandados, no solamente a él, sino a grandes artistas como Grosso, como Cantarero, como don José Molleja, como don Sebastián Santo y Antonio Llane, que también me encargaba muchas veces que le llevara pigmentos, y recuerdo que yo en vez de monedillas que me daban, prefería cabos de gubia, de los grandes maestros. Para mí era algo maravilloso. Bueno, pues ya en mis vacaciones entré allí, ya ayudaba, empecé a sacar de punto y a modelar, y sobre todo está en ese paraíso soñado, siempre anhelado, y que tengo hoy la misma ilusión que siempre, el llegar a ser un gran imaginero de Sevilla. Espero con el tiempo llegar, por lo menos lo voy a intentar, a ser de los grandes. Solo atisbo de duda. Las manos del imaginero palpan, laten, sienten y desbrozan la madera con perfección casi divina, mientras entre virutas y lascas se va dibujando la comisura de unos labios y una rizada barba de rabí. Desde los estantes, interminadas madonnas contemplan mudas el milagro. Hace años que conozco y sigo la trayectoria artística de Luis Álvarez Duarte. En su inequívoca vocación de escultor, yo advierto tres facetas: como estatuario, retratista y costumbrista, especialmente como imaginero sagrado y además
como restaurador. Al conocer la trayectoria artística de Álvarez Duarte, naturalmente compruebo que se inspira en la tradición. Tradición y modernidad serían dos de las categorías que podríamos adjudicarle a este gran estatuario. No solamente se ocupa de las obras a que se ha hecho referencia en líneas generales, sino que evidentemente él mismo declara cuál es la filosofía de su trabajo. Nos dice en algunas declaraciones a la prensa: mi raíz es lo clásico, y además manifiesta trabajo para integrar la escultura barroca del siglo XVII en los años 80. Por eso, sencillamente, acabo de manifestar que se inspira especialmente en la tradición sevillana. La tradición sevillana, y dentro de ella, en el realismo barroco de Juan de Mesa, el gran escultor cordobés del siglo XVII. No solamente se ocupa en las cuestiones fundamentales para un escultor, las cuestiones técnicas propias de su oficio, es decir, dibujo, modelado, talla, composición, anatomía, sino que se ocupa de una manera muy especial en la iconografía, es decir, en la imaginería sagrada, dolorosa, en la interpretación del dolor, dolor dramático en las figuras de sus Cristos, dolor patético en las representaciones de sus vírgenes de dolor. Naturalmente, las dos vertientes estéticas de su labor son belleza y expresión. Belleza y expresión que naturalmente caracterizan y definen toda su obra. Pero además es tan estudioso que tiene un afán permanente de superación, de estudio, de contemplación, de penetración en el espíritu de la obra que va a interpretar, en la meditación sobre sus valores espirituales, en la meditación sobre la ejecución artística. Es decir, se trata de una obra concienzudamente realizada para los encargos que efectivamente tiene, que son muchos, son continuos, y muchos más que le esperan en su vida, que ojalá sea larga, porque evidentemente ha sabido contemplar y penetrar en el espíritu del pueblo, en el espíritu de las cofradías, y de ahí la cantidad de encargos continuos que tiene, en las cuales satisface plenamente no solamente a los eruditos y a los técnicos, sino en lo popular. Haciendo un recorrido por su producción, hay que decir que casi en la primera adolescencia, cuando casi era un niño, ya ejecuta la Virgen de los Dolores para la iglesia sevillana de San José Obrero. Ya ahí se advierte su preocupación por estudiar las vírgenes sevillanas. Entonces, nosotros nos vamos a encontrar entre las producciones a través del tiempo la Virgen de Guadalupe de la Cofradía Sevillana de las Aguas, obra de 1966, 4 años después de la primera que hizo y a que acabo de hacer referencia. Luego nos vamos a encontrar con el Cristo de la Sed de la Cofradía de esta titularidad en la Iglesia Sevillana de la Concepción, en la cual su inspiración y su referencia a la obra de Juan de Mesa es absolutamente indiscutible y perfectamente comprobable. Luego, con motivo del incendio de la Capilla del Patrocinio, hace la Virgen Dolorosa de esta advocación. Esta Virgen Dolorosa, Virgen de esta misma advocación del Patrocinio, que naturalmente vuelve a revalidar los valores sencillamente de belleza y de expresión que tiene en su obra. Pero inmediatamente en el año 84 termina el Cristo del Perdón y de la Misericordia,
el Cristo del perdón y de la misericordia que se venera con gran devoción y con gran afecto de los fieles y del clero que rige aquel templo, que está una superación indiscutible sobre el primero, el Cristo de la Sé, a que antes he hecho referencia. Es un Cristo también vivo como aquel, lleno, como digo, de una expresión dramática. Es el Cristo vivo, es el Cristo redentor, es el Cristo que perdona, es el Cristo de la misericordia, es el Cristo que todo lo hace por la salvación del género humano en la plena salvífica redención. Después hay otra Virgen, la Virgen del Rocío, que ha hecho en 1985, que es una de sus últimas producciones, en una imagen de gloria, y ahora mismo tengo entendido que se ocupa de en un Cristo cautivo, que tiene una originalidad iconográfica, que en lugar de estar hierático, en actitud vertical, firme, está sencillamente en actitud de movimiento. Es un Cristo que se mueve, es un Cristo que va en busca del pecador, y por consiguiente eso le da un gran interés iconográfico el día que lo termina y se ponga a la veneración de los fieles. Por último, quiero referirme a su labor como restaurador, en las cuales se ocupa exclusivamente de los valores específicos, de los valores religiosos y de los valores técnicos de la imagen a restaurar. Ahí está, por ejemplo, la Virgen de las Angustias de la Cofradía de los Estudiantes, la Virgen de la Esperanza de Triana, el Cristo de las Tres Caídas de la misma Cofradía Trianera, el Cristo de la Salud de la Cofradía de los Gitanos. En algunas de estas imágenes, sobre todo en estas dos vírgenes a que he hecho referencia, inmediatamente he tenido la suerte y el honor de colaborar con él en la comisión asesora. Y además quiero recordar, por ser de obligado cumplimiento, el que cuando la restauración del Cristo del Gran Poder hubo una comisión asesora técnica de los hermanos Cruzolí, que tuve el honor y la satisfacción de presidir, en la cual Álvarez Duarte fue asesor técnico con otros escultores y con otros historiadores de arte. Poco a poco se configura ante nosotros la soberana realidad del Hijo de Dios, un maestro cautivo de espléndida anatomía que ocultará después tras el lirio tejido de su túnica. Terminada la cabeza, esta se ensambla en el tronco. Comienza la labor de marcar el tórax, igualar el pecho, canalizar las clavículas. La mirada del imaginero no pierde instante entre el cuerpo del Señor que va surgiendo y la expresión ya adivinada del rostro y su entreabierta boca. Después se retiran los ensamblajes del lado izquierdo. El rostro del maestro se estremece al impulso de las manos que le tallan. Y cuenta entre sus hijos predilectos al sentimiento cofrade hecho madera, Juan de Mese Velasco, quien quizás como ningún otro supo plasmar el ideal propio de sus contemporáneos,
Por eso, aunque ignorado durante mucho tiempo, sigue siendo como su obra centro y modelo para los cofrades actuales en esta su ciudad, donde solo una obra póstuma, aunque magistral, es testigo de su buen hacer. Quizás por esto, el pueblo cordobés, que tenía sed de clasicismo cofrade, supo entrever con cierta precocidad la obra de Luis Álvarez Duarte, que con gran acierto y maestría ha comenzado a satisfacer las necesidades estético-espirituales de las cofradías cordobesas, que aunque con más o menos antigüedad, se sienten herederas y depositarias de la estética cofrade del siglo de oro. Así, hace ya casi 20 años, Córdoba pudo acoger y admirar la primera obra salida de sus gubias, la belleza y la devoción hecha imagen, la Virgen del Rosario, que según los mejores cánones de la imaginería decimonónica, muestra a Córdoba su llanto al considerar los misterios más dolorosos de su vida, prodigio de serenidad, arte y devoción con la que Córdoba vibra cada tarde de Viernes Santo. Pero el Viernes Santo, y también durante todo el año, puede admirarse el dolor de María en su expresión más dramática. En efecto, Luis imprimió en su segunda imagen cordobesa el dolor y abatimiento implorante por su injusta soledad. Aquí, María parece querer decirnos: «Vex si hay dolor mayor que el mío». En la intimidad de su capilla puede verse en todo su esplendor y majestad la Virgen de Nuestra Señora del Desconsuelo, modelo de ternura y recato en el dolor aceptado, de belleza indescriptible y de espiritualidad sin límites. Cada año, el gran río de Córdoba suspira de emoción cuando las lágrimas de la morena y guapísima Virgen de la Encarnación se derraman de sus ojos verdes al cruzarlo, cada tarde de Domingo de Ramos, entre el éxtasis y la emoción de los cordobeses. Fruto del genio de Luis Álvarez Duarte y de su identificación durante años con la ciudad, es hasta el momento su última obra mariana en Córdoba, la imagen dolorosa de Nuestra Señora de los Ángeles, de serena expresión y gran dulzura, exhausta y pronta a desmayarse, que en singularísimo y que sepamos único grupo escultórico se hace acompañar del discípulo amado. Por esta sublime pentalogía mariana, Córdoba se siente especialmente unida a Luis Álvarez Duarte, de quien sabe nunca escatimado empeño, cariño y su mejor arte con destino a ella, obteniéndose este fruto magistral y difícilmente igualable. Por eso, los cordobeses, siempre grandes apreciadores de la esencia y la genialidad, le llaman ya el imaginero de la Virgen, pues como nadie ha acercado el pueblo a María mediante los divinos simulacros salidos de su taller. Pero la divina providencia no ha querido privar a Córdoba de lo que para un imaginero es su obra primordial, el crucificado. En el de la Trinidad, a su simple contemplación puede apreciarse bien cercana e íntimamente la inagotable providencia de Cristo, que muestra su portentosa humanidad según los más puros cánones de la imaginería cofrade. Ya nada sirve el martillazo. Con sostenida respiración e inigualable pulso, se va acentuando el espasmo doliente del esternón del Señor. Ha llegado el momento de introducir en el cuerpo del nazareno el mudo testigo de su autoría. Se abre un pequeño registro en el omóplato izquierdo hasta la altura del corazón. Un pergamino se introduce cuidadosamente. En la muy noble, muy leal, muy heroica, invicta y mariana ciudad de Sevilla, siendo el día 16 de enero del año del Señor de 1992, y consta que el escultor e imaginero Luis Álvarez Duarte hizo para adoración de fieles y para la fervorosa y trinitaria agrupación parroquial de San Ignacio de Loyola de Sevilla este Cristo cautivo, que en lo más profundo de su madera ya conoce quién es su autor, y así para generaciones venideras. Thank you.
Nos encontramos en el patio Mudéjar del monasterio de Santa María de la Rábida en Huelva. Y como bien podemos suponer, vamos a hablar muy brevemente de la obra de Luis Álvarez Duarte en nuestra ciudad. Podemos decir que desde el primer momento de su precoz y fulgurante carrera artística, la obra de Luis Álvarez Duarte estuvo presente en nuestra ciudad. Hablamos de los años 67 y 68. Dos hermandades, dos magníficas hermandades de nuestra ciudad le encargan sendas imágenes titulares. Hablamos de la Hermandad de la Veracruz y Oración en el Huerto, que le encarga la imagen de Nuestra Madre y Señora de los Dolores, y hablamos de la Hermandad de la Victoria, que le encargan también la realización de una imagen titular. Luis Álvarez Duarte talló en primer lugar la imagen de la Virgen de los Dolores. Esta dolorosa de la Virgen de los Dolores representa y posee todas las características, todos los signos de las dolorosas de Duarte, sobre todo en su etapa juvenil. Todo en su rostro refleja el dolor. Todo en su rostro es absolutamente bello y perfecto. Todas las características quedaron marcadas en esta singular imagen. Esta imagen de la Virgen de los Dolores fue bendecida el 18 de febrero de 1968 por Monseñor García Laiguera. Posteriormente a esta imagen, Luis Álvarez Duarte talló la imagen de la Virgen de la Victoria. En este caso, el imaginero tuvo que afrontar el reto de sustituir una imagen anterior, una imagen también de bellísimo trazado y que tenía una singular devoción en toda la ciudad, imagen que se perdiera en el incendio del año 1953. El resultado, la obra de Luis Álvarez Duarte, fue insuperable. Todo en la imagen de la Virgen de la Victoria es absolutamente natural y perfecto. En este caso se representa una etapa posterior del drama de la Pasión, una etapa donde ya el rostro ha huido de su rostro aniñado, de su rostro perfecto. En este caso, la Virgen de la Victoria representa un paso siguiente, un paso posterior a la dolorosa de la Virgen de los Dolores, y a mi modo de ver, dos distintas representaciones, dos distintos destellos de una misma inspiración. La Virgen de la Victoria, junto con la imagen de San Juan de Evangelista, también de Álvarez Duarte, procesionaron en primer lugar también en abril de 1968. De la obra de Luis Álvarez Duarte en Huelva, podíamos citar brevemente y modo esquemático, en la provincia, la imagen de la Virgen de la Esperanza del Mar, de la Hermandad de la Lanzada en Ayamonte, y también el conjunto artístico de Santa María Salomé, patrona de Bonares. Finalmente, y como resumen de este breve y esquemático apunte, podemos citar la restauración actual de la Virgen de la Paz de Huelva. Esta restauración de Luis Álvarez Duarte, que como muy bien podemos observar en las imágenes tomadas en el propio taller, ha constado de distintas e importantes fases de restauración. Podemos decir que a partir de ahora la Virgen de la Paz de Huelva llevará indudablemente la impronta del imaginero sevillano. Pies benditos que se habrán de encaminar hacia nosotros. Primero talla el derecho, ese que en zancada de portentosa sevillanía también Luis Álvarez Duarte ha puesto en este Cristo. Después, afianzado en tierra el divino paso, comienza a darle movilidad al izquierdo, el del lado del corazón, el que insinúa un paso del maestro hacia la vida. La tosca madera es desmochada o desbastada con una zuela o hacheta. Golpes seguros y firmes, las lascas color miel saltan como suspiros. Thank you.
con finísimas herramientas y delicioso pulso, va sacando venas, uñas y dedos del pie. La proximidad geográfica entre las provincias de Sevilla y Cádiz determinó bien pronto la presencia de obras de Luis Álvarez Duarte en nuestra zona, tanto profanas como religiosas. De estas últimas vamos a ocuparnos, como son las titulares de cofradías de penitencia. En la ciudad de Jerez de la Frontera y en su iglesia de Padres Capuchinos se ve la imagen de Nuestra Señora de la O, cuya cofradía del Santísimo Cristo de la Defensión se propone sacarla procesionalmente por primera vez el próximo Martes Santo. Es esta una dolorosa de belleza plena, expresiva de la maestría de su escultor ya conseguida en los años 70. En la ciudad de Cádiz contamos con los titulares de la archicofradía de Nuestra Señora del Pilar. Son María Santísima de la Caridad, que es resultado de la remodelación en profundidad de una obra existente con anterioridad a la que el escultor le confirió unos rasgos de mayor belleza y placidez. Mucho más interesante es la imagen del Señor de las Penas, por ser de la autoría de Luis. Es una imagen del Señor que representa gran mansedumbre y sobre todo una apostura y delicadeza en su forma de caminar. En la ciudad de San Fernando contamos en primer lugar con la dolorosa María Santísima de la Piedad, de la cofradía de nuestro Padre Jesús de la Misericordia. Es expresiva en el rictus de sus labios, arqueamiento de cejas y mirada desviada hacia la derecha. Se da la circunstancia de que el escultor no solo la atavió para el acto de su bendición, sino que de manera insólita intervino en el pregón con el que se conmemora cada año la bendición. De carácter distinto, expresión mucho más letífica y más apropiada, por tanto, al misterio de la entrada en Jerusalén, es la Virgen de la Estrella de la cofradía La Saliana. En ella predomina, por tanto, la belleza que el dolor que apenas aflora. La tercera es la imagen de María Santísima de la Trinidad en la Iglesia Mayor de San Pedro y San Pablo. En ella hay que destacar la placidez de su mirada y la expresividad de sus manos. En esta misma iglesia hay una obra no muy conocida del público, como es la talla anatomizada del cuerpo de nuestro Padre Jesús Nazareno, que, como cabe pensar, va cubierto como una túnica. En la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, tan vinculada a los sevillanos, existe la imagen de María Santísima de Gracia y Esperanza, de la cofradía de nuestro Padre Jesús del Huerto. En ella podemos apreciar un llanto apenas contenido, una mirada entreabierta y, sobre todo, la placidez que confiere todo este tipo de escultura. Tenemos, por la vinculación de Cádiz con el mar, que hacer mención obligada de aquellas obras que están al otro lado del Atlántico. Existe la Macarena en la ciudad de Nueva York y, de manera mucho más importante, yo he tenido ocasión de contemplarla, la imagen de nuestro Padre Jesús del Gran Amor en la Catedral Primada de Buenos Aires. Al observarla sentí con satisfacción el haber comprobado el grado de perfeccionamiento del arte de Luis Álvarez Duarte, mi admirado amigo, al recordar cómo en aquellas lejanas tardes de mayo de los 60... paseaba junto a un pasito de una procesión infantil de su parroquia, manifestándonos a todos que era el autor de aquella imagen, cosa que no nos acabábamos de creer. Mientras se nos van presentando en el recuerdo toda la imaginería de Luis Álvarez Duarte, nosotros seguimos asistiendo a la creación portentosa de este divino cautivo. Se tallan las manos. Se palpan tendones, venas y hasta el pulso. Un misterioso latir bajo la madera para esta mano prisionera y bendecidora. Y Málaga.
Málaga en sus calles, Málaga en sus plazas, Málaga en sus rincones, Málaga, esa tierra que tanto quiere a Luis Álvarez Duarte y Luis Álvarez Duarte a Málaga. Le conocí siendo casi un niño, muy joven, en aquel taller de la calle Aguiar, tan pequeño, tan humilde, donde no había más que una silla para sentarse. Sin embargo, se presentía, se notaba que allí vivía un gran escultor. La primera imagen que llegó a Málaga de Luis Álvarez Duarte fue la Virgen de la Paz. La Virgen de la Paz. Bellísima advocación y bellísima escultura, como estamos viendo. También el Cristo de Luis, de una belleza impresionante y dulce a la vez. Después, aquello se hizo en un tiempo récord porque la cofradía había tenido un accidente, un cortocircuito y todo se había perdido. Después vino la Virgen de la Paloma. La Virgen de la Paloma, tan querida por los malagueños, y con esos ojos verdes, preciosos. Yo creo que no hay otros ojos iguales que la Virgen de la Paloma tiene los suyos. Después de la Virgen de la Paloma, la Virgen Santa María del Monte Calvario, una dolorosa que está en una ermita y que, como estamos viendo, también tiene esa particularidad de las vírgenes de Luis, que aunque son distintas, tienen su sello. Y después de la Virgen de Santa María del Monte Calvario, la Virgen de la Merced. La Virgen de la Merced con la cara inclinada, siempre ataviada maravillosamente, y San Juan Evangelista, que comparte el grupo con la Virgen, que parece que la está consolando. Es una escultura típica, la cabeza, si nos fijamos bien, yo no soy muy entendida en arte, pero tiene un trabajo maravilloso. Y luego de la Virgen de la Merced, un tiempo después, vino la Virgen de la Salud, una Virgen que cuando estaba en madera ya estaba pidiendo un palio. En fin, a Luis siempre se le ha llamado el escultor de las vírgenes. Pero, ¿y los cristos? ¿Y los cristos de Luis? El Cristo del Amor, que como estamos viendo, está aquí en la abadía del Císter de Santa Ana, y en donde lo visita muchísima gente, porque es un Cristo de gran devoción. Después, el Cristo de su gran amor y la esperanza, o la esperanza en su gran amor, que ha sido su última obra, su obra cumbre. Yo diría que las obras, las imágenes de Luis Álvarez Duarte tienen fuerza, tienen casta, porque son imágenes que no están tratadas mecánicamente, tan solo a fuerza de gubia. Cuando algunas veces voy a su estudio, a Gine, y le veo trajinar entre sus maderas, entre sus pinceles, entre todo ese conglomerado que hay en el taller, pienso, si el espíritu de aquel dios de la madera, que fue Martínez Montañés, no anda camuflado entre los pinceles, entre el barro y la madera. La vida comienza a florecer sobre la madera. Una aurora sonrosada ha creado la primera encarnadura con dos capas de óleos hábilmente aguados y esmaltes delicadísimos. Ahora son los pinceles de diferentes grosores y texturas los que esperan junto a las manos del artista su protagonismo. Thank you.
expresión sublime de un entrecejo sufriente va poco a poco apareciendo, merced al preciso y breve toque de finísimos pinceles. Y así, poco a poco, la sublime expresión del maestro va aflorando desde el fondo de la madera. Seguidamente, se procede a borrar toda posible huella de pincel. Los tradicionales imagineros ya usaron la tripa de criadillas de borrego para tal menester, la cual, atada al pincel y simplemente con agua, va puliendo fantásticamente el rostro, los perfiles, las mejillas, donde resbalan tímidamente unas gotas transparentes como presagio de un divino sudor pasional. Después las manos, cárdenas de venas y tendones atirantados. Mansedumbre y sufrimiento, cautividad y bendición a la vez. Después de un día agotador, pasamos a la intimidad de Luis. Su presencia está en todas partes, en este aire gitano, tras esta cancela sevillanísima de airosos roleos. Junto a Bartolo, su fiel y silencioso amigo, al pie de estas escaleras tapizadas de cuadros cuyo remate inicial corona una cabeza de San Pablo, bajo la mirada llorosa de este niño Jesús, nazareno de Sevilla. Al tenue y tierno amor de la lumbre, donde al fin del día Luis descansa y dibuja. Bueno, después de un día agotador de talla, tallando la imagen del Santísimo Cristo, de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, de la agrupación San Ignacio de Loyola del polígono de San Pablo, para aquí, para Sevilla, que es un honor volver de nuevo a Sevilla y con una imagen de Cristo, de nazareno, de un cautivo, más todavía, mejor. Y bueno, tengo que decir que ha sido un día agotador de trabajo, pero la verdad es que, bueno, también tengo que confesar que para mí no es agotamiento, puesto que estoy completamente enamorado de a lo que me dedico, ¿no? Y para mí es un placer desmochar, tallar y terminar la madera, y bueno, es lo que más me impresiona. Y como ven, estoy aquí ya, el estudio lo tengo aquí en la misma casa, allí en el jardín. Ya lo he dejado, me encuentro totalmente ya relajado aquí en casa por la noche. Y bueno, pues como pueden ver, nunca dejo el arte de por medio, ¿no? Puesto que aquí me encuentro abocetando cosas, algunos compromisos, abocetando algún paso, algunos objetos bordados, como alguna saya, algún manto, que me piden muy amablemente algunos cofrades de aquí de Sevilla y de fuera de Sevilla, y que yo muy gustosamente, y además totalmente gratis, se lo regalo, puesto que no me dedico a esto. Yo lo que me dedico con letra grande, como yo digo, es a la imaginería y sobre todo a la escultura en general, y mi pasión, por supuesto, que es la imaginería. Pero yo también disfruto cuando alguien viene a pedirme un proyecto, algún bordador o algún orfebre, o alguna persona cofrade de categoría, si viene a pedirme alguna cosa, suelo hacer. Si es una cosa de caché y categoría, suelo hacerlo, y además encantado, que siempre tiene que ver mucho también con lo mío, que es dibujar, ¿no? Que me encanta, por cierto, también. Ya que he dicho antes Andalucía, me vino a la memoria una cosa ahora con esta película, que la verdad es que están haciendo, que la verdad es que estoy muy contento de que se dediquen no solamente ya a mi persona, sino principalmente a mi obra cofrade, que es lo más grande y lo más importante para mí. Y tengo que decir, valga la redundancia, que bueno, no puede salir toda la obra mía, porque materialmente no habría tiempo en una cinta de una hora aproximadamente, o de tres cuartos, para salir.
Por ejemplo, me hubiera gustado que hubiera salido todo de Andalucía, como por ejemplo es en Jaén, completamente en Linares, que tengo cuatro imágenes dolorosas, de imágenes de la Santísima Virgen. También en Almería tengo a mi Virgen de la Caridad, de la Hermandad de la Cena. Y ahora en Granada, tierra a la que tanto quiero, y he soñado muchísimas veces con hacer algo mío en Granada, pues ya voy a tener varias cosas en Granada, sobre todo una imagen dolorosa muy pronto, y también me hubiera gustado que hubiera salido. Pero bueno, no solamente la ciudad, sino también muchos pueblos recónditos y escondidos de Andalucía, de la sierra y del mar, puesto que desde Almería hasta Ayamonte, muy gustoso, de verdad, y muy contento, tengo que decir que tengo repartido mi arte, poquito o grande, como ustedes lo deseen, pero lo tengo repartido. Qué duda cabe que siempre he tenido mucho entusiasmo. Yo sé que ha habido cosas mediocres, cosas buenas, cosas mejores y cosas regulares, pero qué duda cabe que lo, como yo digo ahora mismo, en estos momentos es cuando yo estoy madurando y estoy empezando a gustarme en mi arte, ¿no? Pero la verdad es que no quiero decir con esto que la imaginería primera mía le dé de lado, no. Estoy muy agradecida porque todo lo que hice, fuera bueno o menos bueno, me enseñó a estar en el sitio que ocupo hoy, que ustedes me han puesto, los cofrades de Andalucía y de Sevilla, me han puesto donde estoy y a los cuales estoy muy agradecido, y esas imágenes son intocables porque demuestran esa edad juvenil, según nuestro querido profesor ya desaparecido Bernales Ballesteros, mi etapa juvenil, que llega casi hasta el Cristo del Aseo, mi Virgen del Patrocinio. Y entonces son temas que, bueno, imágenes que hay que dejarlas porque son, han significado mucho para mí, ¿no? Ahora es cuando yo realmente estoy empezando a gustarme, y además qué bonito llegar a Sevilla, queridos cofrades y amigos de toda Andalucía y de Sevilla en concreto, llegar a Sevilla por la puerta, como yo quiero, por una puerta bonita y limpia, ¿no? Como un Domingo de Ramos, como diríamos en Sevilla, un Domingo de Ramos. Llegar de nuevo, ya que desde que restauré a la Esperanza de Triana, Nuestra Señora de la Esperanza, no he tenido nada nuevo en la Semana Santa de Sevilla, o bueno, o cofrademente hablando en Sevilla. Hay muchos proyectos, pero por ahora lo más grande es la imagen que estoy terminando de tallar del Señor cautivo y rescatado para el polígono de San Pablo. Y la verdad, volver a Sevilla con todas mis fuerzas, con una imagen de un nazareno y un cautivo, para un barrio que lo va a querer, que lo va a adorar, que ya lo quiere, que ya lo ama, porque me lo demuestran cada vez que viene, es siempre un placer, no solamente para mí, sino para cualquier artista que sienta y viva en cofrade, como yo lo hago. Nunca jamás se filmó el verismo escalofriante, el secreto guardado celosísimamente por imagineros, hecho y transmitido en el misterio de sus estudios, de dar la pátina cetrina que desgarra el intenso dramatismo de una imagen. Cuando parecía que todo estaba terminado, el artista tiñe agresivamente de negro el rostro y el cuerpo del Cristo. Son misteriosas mezclas de pigmentos molidos y preparados por él mismo, con sienas tostadas, tierras, sombras naturales, blancos y negros, mezclados con aceite de linaza y con la sapiencia arcana de un alquimista. Después, con un trozo de lienzo, enjuga sabiamente rostro, cuerpo, manos y pies, eliminándolo todo, pero dejando en la encarnadura la tragedia cetrina del leño de Judá. Cristo está dispuesto.
cubierta su divina desnudez con la inconsútil túnica de morado lirio. Después los detalles primorosos del cuello y áureo cordón. ¿Quién sabe qué impresión conmueve los labios de Álvarez Duarte con una primera oración al besar las manos del maestro? Manos, cuerpo, rostro, ojos llorosos color verde uva, tremendismo al que el propio imaginero cuesta creer que de sus manos saliera. Primeras flores a los pies. Aquello ya no es cedro real ni caoba del Brasil. Es leño para el sacrificio. León de Judá, rabí cautivo, hijo del hombre y de Dios. Aquello ya no es viruta y ensamblajes, ni óleos y esmaltes, ni misteriosas tierras, ni colores pulidos. La madera se ha hecho divina y unas manos, las de Luis Álvarez Duarte, se han retirado en silencio porque se les fue de ellas en la muy noble, muy leal, muy heroica, invicta y mariana ciudad de Sevilla, un día cualquiera de los años del Señor.